Bueno, aquí tengo mis ingredientes para hacer esta ensalada deliciosa de nopales. Yo tengo una docena de nopales recién cortaditos. Voy a pelarlos. Voy a usar un pedazo de cebolla, dos tomates, un chile serrano. Voy a usar sal al gusto, ajo y un poquito de pimienta. Ahora hay que pelar estos nopales para luego ponerlos al comal y así estar haciendo nuestra ensalada. Bueno, ahora ya están listos, ya los he pelado. Ahora voy a lavar bien lavados mis nopales para poderlos poner en el comal. Bueno, ya he lavado los nopales, ya tengo los tomates y el serrano, ya los tengo lavados. Ahora sí los voy a poner en el comal. Ya tengo el comal caliente. Ahora vamos a poner estos nopales. Esta ensalada es muy saludable porque no va a llevar nada de grasa. Bueno, ahora los tomates, nomás los vamos a cortar en puros cuadritos. Aquí estrenando uno de los cuchillos que me regalaron en Navidad, que me regaló mi nuera. Por cierto, está bien filoso, muy bueno. Así vamos a cortarlos en cuadritos para la ensalada. Yo ya había lavado mis tomates. Vamos a usar un pedazo de cebolla. Bueno, ahora estos nopales ya están listos para que no queden recocidos. Estos nopales ya están listos para cortarlos y así agregarlos a la ensalada. Bueno, ahora ya están aquí los nopales. Ahora sí hay que cortarlos en pedacitos para así estar haciendo, agregándolos a la ensalada. Como les dije, esta ensalada no lleva nada de grasa y es muy saludable. Para los amantes de los nopales que les encantan, pues aquí una receta muy deliciosa a mi estilo. Bueno, ahora sí, aquí están los nopales, ya están cortados y están cocinados en el comal. Vamos a agregar los nopales, vamos a agregar, primero que nada le vamos a agregar aquí un poquito de pimienta al gusto. Vamos a agregar ajo también al gusto. Vamos a agregar sal al gusto también, suficiente sal porque no les agregué sal cuando los puse a cocinar. Voy a agregar la cebolla,
Vamos a agregar el tomate y vamos a agregar el serrano también. Y aquí tenemos ya una rica ensalada de nopales. Y esto usted lo puede comer como usted mejor le guste. Lo puede agregar con alguna otra comida, como usted prefiera, pero esta es una deliciosa ensalada de nopales. Espero que les haya gustado esta receta, mi humilde receta. Saludos y bendiciones para todos mis amigos, todos mis seguidores, mis suscriptores. También muy especial para Jonás Carrizales, que siempre está al pendiente de cada video que yo subo. Muchas gracias, amigos. Saludos, bendiciones. Un abrazo con mucho cariño, por favor. Si puede compartir, le agradezco mucho.